diputados con la intención de invitarla a la convención Black Woman Day. Hablamos con Juan Antonio Delgado, segundo diputado de Podemos, y obviamente también no nos dio a entender, sino que básicamente le comunicó a usted de que íbamos a organizar esa convención para la mujer negra, del papel de la mujer negra. Me gustaría saber el motivo de por qué no asistió a la convención, el por qué no pudo asistir a la convención o el por qué no quiso asistir a la convención de la mujer negra. Porque realmente, como bien decís, tenemos que ayudar a la población inmigrante, y yo hablo en concreto de mi comunidad negra, a visibilizarlo en esta sociedad. Y con su ausencia en esta convención respecto a la mujer negra, digamos que no mostró apoyo respecto a la visibilidad de la comunidad negra y respecto al papel fundamental de la mujer negra para visibilizar a la comunidad negra. Entonces, una puntualización, ¿vale? Exacto. Vale, entiendo que eso es el tema de una asociación que no está representada aquí mismo, ¿vale? No está organizando el acto. No, un momento. Vale, sí, no está organizando el acto. Yo estuve con vosotros ahí abajo, ¿vale? Uh-huh. Y la pregunta no tiene absolutamente nada que ver con este acto. Entiendo que no es el lugar para ese tipo de Pero preguntas. Sí me gustaría saber. Sí, yo entiendo que te gustaría, pero entiendo que hay canales de comunicación a los que vosotros tenéis acceso. Vale, entonces, muchas gracias. Yo os agradecería que hablaseis del acto. Es que estoy hablando... Solo por respeto a los que hemos estado montando. No, por eso mismo, por respeto mismamente, pido también que me conteste respecto al motivo. Porque no me he desviado para nada, porque la comunidad negra está dentro del concepto de inmigrante, ¿me entiendes? Entonces, por eso yo hablo respecto a la comunidad negra y me gustaría que usted me contestara. ¿Puedo contestar? Mira, ¿cómo te llamas? Nancy, mira, no pude asistir a vuestro acto, pero... tendría que explicarte también en privado, no en público, puesto que lo que ha comentado el compañero, estoy totalmente de acuerdo, no tiene nada que ver el acto, pero si tú quieres, cuando terminemos, hablo contigo, porque en principio hay que buscar las vías, ¿no?, para ponerte en contacto. Yo tengo un correo, que es un correo corporativo, sí. Me podéis escribir, sí, se envió pero una si carta. Aparecéis en el Congreso un día, que justamente estaba en un acto en Valencia, una de las cuestiones, ¿vale? Las otras te las podría decir de modo privado, pero prefiero que no independientemente de las vías en las que hicimos la invitación. No me voy a desviar, es que no me estoy desviando, realmente tiene que ver con la visibilidad, tiene que ver con la visibilidad de la comunidad inmigrante y en concreto de la comunidad negra. Sí, déjame también terminar a mí, entonces por eso estoy hablando de este tema. Venga a contarme si consigue. Es que yo no estoy hablando de mi asociación, estoy hablando de un acto de visibilidad de la inmigración, de la comunidad inmigrante, o sea, en este caso de la comunidad negra. No nos estamos pasando. No, para nada, ¿Pero estoy hablando respecto a la comunidad negra, no tiene nada que ver, no tiene nada, es que esto no tiene nada que ver con una falta de respeto ni en mí. No, perdón, es que yo no estoy resolviendo aquí mis dudas ni nada. Esto tiene que ver con la... Me da igual. Tiene que ver con la... No, sí me tiene que dar igual porque a usted también le está dando igual lo que estoy diciendo yo. No me está escuchando. ¿Entiende? Y aparte yo no me estoy dirigiendo a usted. Me estoy dirigiendo a Rita Bosao. Simplemente. Sí. Exactamente. Hablaría contigo. No tendría que discutir con usted en público. ¿Me entiende? Por respeto de... Muy bien, por respeto. Exactamente. Gracias. Sí, una pronta. María, solo se sale si los excluidos.